¿Están en ofertas estos tú? ¿No sabes si van a estar? No, eso es precio normal. ¿Pero no sabes si les van a poder en promo? No, 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 no
Ah,
La mochila vaya en el loco, al fondo de izquierda está el loco. Pues para los ancianos. Ajá. Hay uno que es genérico, el Cialis, por ejemplo, el Cialis es el otro para los jóvenes, para que no puedes ni siquiera más, pero es un tal, hay de 10 miligramos y de 20, así que pasan de una y cuatro. ¿Quieres que se le solicite a farmacia un producto nocturno bajo llave? Entonces, los 7 años y el Viagra. Porque, pero es caro este, Manuel. ¿Cuánto te dio? ¿50? ¿Cuánto? 100. Bueno, el Viagra anda como una sola pastilla más de 100. Más bien vas a querer el genérico, el sildenafil. Ah, ok. Ese es de 100 miligramos de una pastilla. Igual le preguntas por el precio, pero si el Viagra se anda arriba del
Como 149 estaba la pastillita. Pero más bien lo que ocupa es el sildenafil, es el genérico.
sería el fondo donde se la pusieron ahora. Bueno, cervezas por dos pesos no venden, tiene que ser el completo. Sí, pero aquí por ejemplo compras una caguama y te piden en base. ¿Cómo? Puedes llevártela aquí. Ah, la caguama. Ah, ok. Las únicas cervezas que no te piden, que no las reciben, es la 2X. Hay una que trae 2X ámbar y 2X. Ah, la de la tono. Sí, como de medio litro. Esas de latones son las que van en cola. Okay. Las caguamas de botella. Y las caguamas de botella no ocupan como las caguamas como el chelo. Ese es el corte, déjame 7 pesos. Ah, órale. Y la otra cerveza es Manojo. A ver, fíjate, mira, acá tiene espinita de acá. Ahí está el manojo por acá. Y era el que le ocupa en farmacia. Gracias.
Mira, pues llevas una maceta, mano. ¿Cuántas para tú? Pues tres manojos. Sí, no sé qué pasa. No, de ahí está chido, ahí va a salir. Eso para el bar. Ellas han bebido por esa madre. No, así ni pa' qué. ¿Sabes que venden macetas en Corea en 99 pesos? ¿Sí, güey? A ver. Profesional. ¿Sonó? ¿Arda las anotas? ¿Llevo la mochila, Polito? Pero ya está acá. Ah, le repetí, ¿sí? ¿Sale? Así se lo lleva, este ayuno está bien. Ah, está bien.
No se ve, mira la planta. Cuando está así, que no le echaron agua. Estamos viendo buscar la planta. Quítate todo, ¿no? Pues llévate una maceta, mano. Dime que la tienen en el bar y cada vez que ocupen una. Pues una hoja, pues. De ahí la. La van agarrando. Después que se lleve otra para dejar descansar esta y así. Así, sí. Como en los restaurantes japoneses que vas a comer, y tú escoges el pescado que te van a cocinar. Pastas. Sí, ya lo vimos. No, allá donde están los de los bebés, ya checamos los. Mejor está este, hay uno. No, mire, cuando sí, quieras, esas burbujitas, esas las venden en las abarroteras. Sí. ¿Es de Guadalajara usted? No, venimos de vacaciones, por eso como queremos. Sí. Que aquí hay una abarrotera ya y ahí sí venden champucitos de burbujitas. Sí, no, ya con esto que. Gracias. ¿Para pasar? Pero no cabe bien, es una tutora. Nada más que yo no abro la mochila, que tiene que con el templo, son como 6 cuadras o 7. Órale, tira.
Coméntales de las macetas. Ya le dije, no, tipo. Mira, joven, ¿qué compraste? Abajo, ¿cómo se la llevan?
Oye, métete con la mochila, ahorita te la revito. De 204 a 149.90 en oferta, señor. Mira, te lo voy a dejar en la casa. Pero, ¿no más quito? Sí. Ahí te lo voy a dejar. Está bien por eso, mica, ¿eh? Está bien por eso. ¿Le da otro día? ¿Quieres leche igual? Sí. Sí, muy seguido, ¿eh? No, en la L. ¿En la L no está? O al menos que usted está afuera, mano. Sí. Este que está aquí no es mío, lo que está, mire, que está aquí. Aquí del corazoncito. Ah, sí, pero trae otra cosa. Aquí. Pues ya este es. Este es lo que sale. No, no, pero este es el que se vende mucho. Este es el otro. Sí. ¿Cuál es ese? Sí. Sí, te lo voy a... ¿Quieres quitar el peso o qué? No, ya. Te lo voy a dejar ahí. Bueno. Te voy a dejar esto para... Que también hay... Thank you.
Eso de aquí. ¿Por qué te tomas? ¿Qué es eso? ¿Ah, los cajeros? ¿El mismo o qué? Los cajeros que no tienen salida. ¿Por qué te inhibe? ¿Dónde puedo dejar esto? Al fondo a la izquierda, ahí están los lockers. No, ahí tiene, le pones sus 2 pesos y te lo regresa. ¿Cómo se llama, eh? ¿Me firmas?
¿Ninguna? Sí. No, en el taxi de ellos. ¿Dejas ver si me echó mi tarjeta y mis cosas? ¿Dejas ver si me echó mi tarjeta? ¿Cuántas cuadras? Son como unas 7 cuadras a 17 septiembre. O sea, es en esta misma. Por esta avenida. Por esta misma, ahí más adelante está un McDonald's. Sí. Y del McDonald's. A la otra esquina, pasando toda esa. Excavación del McDonald's. Excavación ahí, en la otra esquina está Sambor. Ahí está la carta. A la una. Cierra. No, es muy peligroso. No, pues esa avenida. No es duro, pero son tres. Y los tres en la bolsa y le pegan con la bolsa. Gracias. Los tres con la mochila. Son unas 5 cuadras. ¿Sí? Sí, pues ellos se van a tomar la Tampa, Mariana, Tenor, 16. ¿A quién, Rubí? No puedes entrar en los ¿A quién?
Bueno, tráeme un pan. Tráeme un pan. No, no puedo. Tráeme un pan. Pero no se va a poder. Despírate, por favor. Ay, no, no. Tráeme un pan, güero. Güero, tráeme un pan. No me quieres dejar pasar, pues tráemelo tú. No, no, por favor. Por favor. Cinco pesos. El del barato vale 5. El barato vale 5. Sale. Tráemelo, ¿verdad? Oye, güero, ¿qué? No, buen cliente, no mente. Para mí que tú eres del PRI. Para mí que tú eres del PRI, pinche güero. Vota por el. Por Morena. Vota por Morena. Y tu vida va a cambiar. Hasta cabello te va a salir. ¡Ay, güey! Ni Pedro. Ni Pedro, digo, Juan. Ni Pedro. Ni Pedro. ¿Cómo te digo, pinche güero? Hijo, cabrón. A mí también. A mí también. Pero siempre que te veo me va mal. Este era el vigilante del nuevo mundo. ¿Habéis visto al de...